La idea de ponerle nombres a las notas musicales es tan importante que si eso no hubiera pasado, ninguna de las canciones que tú conoces existiría, porque la música del mundo sería otra. Antes, cuando no existía el lenguaje escrito y mucho menos la tecnología para grabar el audio, la única forma que había para registrar algo era memorizándolo. Es decir, con la famosa tradición oral, donde los aprendizajes y las experiencias pasaban de generación en generación a través de los cuentos. Y entre las técnicas para memorizarlos estaba el ordenarlos en versos o ponerles música, es decir, escribir canciones. Pero hace unos 5.000 años, el hombre descubrió algo que le empezó a hacer una seria competencia a la tradición oral: la escritura. En cuanto a las canciones, con esto quedó resuelto el problema de la letra, pero todavía había que memorizar la música, porque no existía un sistema para apuntar los sonidos. Es decir, no sabíamos cómo escribir música. Necesitábamos un método que nos permitiera apuntar una idea musical para que no se nos olvidara, para poder mandar una canción de un lugar a otro sin necesidad de que nadie tuviera que cantarla. Y de eso es que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo apareció este método? ¿A quién se le ocurrió? ¿Y por qué le puso a las notas do, re, mi, fa, sol, la, si? Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. La escritura musical tiene todo que ver con los cantos gregorianos. Los cantos gregorianos son básicamente una recopilación de canciones que se cantaban durante la misa católica. Y los monjes de esa época tenían que aprendérselas todas de memoria. Aquí estamos hablando como de 85 horas de música continua. O sea, hay que imaginarse que uno empieza a cantar el lunes en la mañana y sigues cantando sin parar, de memoria, letra y música, hasta el jueves en la tarde. Por eso se entiende que la gente que era responsable de que esto funcionara empezará a preocuparse, porque ¿quién les garantizaba que entre todos esos monjes y durante todos esos años a ninguno le iba a fallar la memoria? Entonces fue cuando en el siglo VII, es decir, en los años 600, el Papa Gregorio les encargó que recopilaran todos estos cantos en un solo libro y que además se inventaran un método para poder apuntar las melodías. Esto con la idea, primero, de que fuera más fácil aprendérselas y segundo, que nunca hubiese una duda en cuanto a cómo iba cada canción. Como esa recopilación la encargó el Papa Gregorio, a esos cantos los llamaron cantos gregorianos. Pero no fue que el Papa Gregorio los compuso, él sencillamente pidió que los ordenaran. El caso es que estos monjes, para poder apuntar la música, se inventaron una serie de garabatos que tenían significados musicales. Por ejemplo, si te escribían así, quería decir que tenías que cantar hacia arriba. Ah. Pero si te escribían esto, quería decir que tenías que cantar hacia abajo. Ah. Lo bueno es que con este método ahora era mucho más fácil recordar las canciones. Lo malo es que si lo único que tenías eran estos garabatitos musicales con la letra y nunca habías escuchado la canción, era imposible cantarla. Es decir, era un buen sistema para recordar la música, pero no para dejar un registro exacto de cómo iba la canción. El segundo paso ocurrió años después, cuando a otra gente en otro lugar se le ocurrió que podían poner una línea de referencia en el papel. Esta era una línea roja que representaba un tono específico. Entonces, mientras los símbolos se alejaban hacia arriba, las notas iban ascendiendo. La, la, la. Y al contrario, cuando se iban acercando a la línea, las notas iban bajando. La, la, la. La idea era genial, pero todavía no era lo suficientemente precisa. Es decir, ahora estaba claro el contorno melódico, cuando sube y cuando baja la melodía. Pero si se ponía una nota aislada aquí, así de lejos de la línea roja, uno no sabía exactamente qué nota era. Porque eso podía ser la la, o podía ser la la. Y este problema lo va a resolver por allí cerca del año 1000 un monje que era profesor de música, que vivía en Arezzo, Italia, llamado Guido. Por eso le decimos Guido d'Arezzo. Sus alumnos fueron los primeros en la historia que pudieron cantar una melodía que nunca antes habían escuchado simplemente viendo unos dibujitos en el papel. A él se le ocurrió que en vez de una hubieran cuatro líneas y le asignó un sonido distinto a cada línea y a cada espacio que había entre ellas.
La. Entonces, después dijo que había que aprenderse de memoria el sonido de cada uno de estos lugares. De esta manera, las personas podían después leer cualquier combinación. Por ejemplo, la. Pero diciendo la todo el tiempo no íbamos a poder diferenciar una de otra. Allí fue cuando dijo, hay que ponerles nombres. Para esto utilizó la letra de una canción en la que cada frase comenzaba en una nota distinta. Tomó la primera sílaba de cada frase y con esto le dio los nombres a las notas musicales. Ut que an laxis resonare fibris mira gestorum famuli tuorum solve polluti labirintum sancte Este método se llamó la solmización, que es lo que hoy conocemos como el solfeo. Y sí, hay un par de detalles. El primero es que no está el si, y la razón es que en ese entonces no se utilizaba la séptima nota de la escala: do, re, mi, fa, sol, la, si. Obviamente, con el tiempo se necesitó completar la escala, y lo que se hizo fue que se respetó el método original de Guido. Se utilizaron las dos últimas palabras de la canción Sanctus Ioannes, y con sus iniciales se bautizó esta séptima nota. Sí. El segundo detalle es que Guido no llamó a la primera nota do, la llamó ut. Y ut se llamó por muchos años hasta que en 1640 un señor llamado Giovanni Battista Doni dijo que ut no servía para cantar, que era mejor decir do, una sílaba cualquiera, imparcial, que él consideró apropiada y que por casualidad es la primera sílaba de su apellido, Doni. Hay otra canción que seguramente conoces y que utiliza el mismo principio que utilizó Guido para establecer el nombre de las notas musicales. Y es la canción Do Re Mi que escribieron Rodgers y Hammerstein para el musical Sounds of Music, que en España se llamó Sonrisa y Lágrimas y en Latinoamérica La Novicia Rebelde, donde la protagonista, para explicar las notas, canta Do, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Que en la adaptación de la letra que le hicieron en la versión en español, me parece que se pierde un poco la idea original. Entonces yo, para que quede bien claro este concepto, me tomé el atrevimiento de hacerle una nueva adaptación que dice así. Dominamos la lección, repitiendo sin parar. Mi experiencia es que cantar favorece a la audición. Solamente que lograr la afinación tonal si se quiere mejorar el oído musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Y esta es la historia de cómo se le pusieron sus nombres a cada una de las notas musicales. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical.